del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Bahía Blanca. Muy bien, en el día de hoy, 3 allanamientos en Montehermoso y uno en Dorrego, ¿no, Santiago? Sí, 3 allanamientos realizados en la ciudad de Montehermoso y uno con Dorrego, todos en el marco de la causa que investiga el homicidio de Caterine Moscoso. Muy bien, ¿por qué estos lugares puntuales? Fiscalía, bomberos y policía acá en Monte, ¿no? Sí, se está analizando la actuación que tuvieron los miembros de las fuerzas de seguridad, de bomberos, de la ayudantía fiscal, el día y los días previos y los días posteriores al hecho, como así también se está corroborando información que existe en el legajo reservado, producto de declaraciones testimoniales que son de carácter reservado, que nos indican que debemos realizar estas diligencias para corroborar la veracidad de esos dichos. ¿Esto manda el fiscal del Cero? Mauricio del Cero es el fiscal que ha solicitado estas diligencias a la doctora Marisa Promé, que es la jueza de garantía, que está a cargo de la investigación también. ¿Alguno de los allanamientos dio positivo? ¿Se pudo encontrar algo? No? Todos estamos encontrando lo que vinimos a buscar, porque es documentación que obra en poder de cada una de estas instituciones públicas. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Sí.